Cuentos Verdes. Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. En la naturaleza existe una serie de elementos que ayudan no solo a mejorar naturalmente las condiciones de los suelos y plantas, sino que permiten al hombre alcanzar un beneficio también dentro de su alimentación. Un caso muy particular lo puede constituir la zeolita. La zeolita es un mineral no metálico de origen volcánico que es utilizada a nivel mundial para control ambiental en la industria y el principal uso es en la agroindustria, o sea, en el suelo. Este mineral trae grandes beneficios al suelo gracias a sus propiedades. En la CBC se lleva a cabo un proceso piloto para conocer los resultados en la aplicación de este mineral en la siembra de maíz. La zeolita es un material que tiene una gran superficie porosa, lo que permite pues, que haya una superficie expuesta para las necesidades del uso. En el caso del suelo, lo que hace es, a través de todos esos intersticios que tiene, atrapar agua y atrapar nutrientes y agroquímicos que son aplicados al suelo y son liberados lentamente y con lo cual son aprovechados más fácilmente por la planta y evitan la contaminación de las aguas subterráneas porque se retienen en el suelo y no van a las aguas subterráneas rápidamente. La CBC fue escogida por el Organismo Internacional de Energía Atómica como la representante nacional para iniciar un proceso piloto de aplicación de zeolita en Colombia. Esto, además de ser un orgullo para la entidad, le permite también darse cuenta del reconocimiento y la importancia que reviste internacionalmente la labor que desarrolla la corporación. El Organismo Internacional de Energía Atómica decidió desarrollar este proyecto en Colombia y contactó al Ministerio de Minas y Energía de Colombia. El ministerio seleccionó a la CBC para ser el piloto en Colombia en el desarrollo de este proyecto, teniendo en cuenta la experiencia que tiene la CBC en la parte de tratamiento de aguas, en la parte de análisis y evaluación de aguas y de suelo. Este proyecto arrancó hace un par de años, pero solo a partir de este año se inició la fase experimental con un apoyo decidido de la Dirección General de la CBC, que fue lo que motivó pues a arrancar en forma y a construir ya lo que es una parcela y realizar la siembra para mirar experimentalmente los beneficios de la utilización de la zeolita. La posibilidad de mejorar las condiciones de almacenamiento de nutrientes para las plantas, así como evitar que se contaminen las aguas subterráneas con productos de síntesis química, es lo que espera lograr este piloto, que desde ya representa un avance para la producción agrícola. La importancia de este proyecto para la CBC, digamos, a nivel de nuestra función, que es el control de la contaminación en este caso, es que se previene la contaminación de las aguas subterráneas en gran parte porque todos estos agroquímicos que se aplican en los cultivos no van a ir directamente a las aguas subterráneas, sino que se retienen y son aprovechados por la planta. Es diferente cuando se tiene un suelo muy arenoso, que casi lo que uno aplique a la planta va directo o al suelo va directo a las aguas subterráneas, con la zeolita se retiene. Si usted desea conocer más sobre los trabajos que desarrolla la corporación en materia de laboratorio ambiental, comuníquese con la oficina de la CBC al teléfono 620-6600. No le harás daño a la tierra ni a los que habitan en ella. No destruirás los recursos naturales ni el ambiente. En este Domingo de Ramos, utiliza banderines, ramas, pañuelos blancos o espigas. Durante la Semana Santa, reflexiona sobre tu responsabilidad con el medio ambiente y los recursos naturales. CBC, comprometidos con la vida. El 71% de la superficie del planeta es agua, pero solo el 2,5% es dulce. De ese 2,5%, el 70% está congelada en los cascos polares y el 30% restante está en aguas subterráneas y humedad del suelo. Si es tan poca, ¿por qué la estamos desperdiciando? Toma conciencia, cada gota cuenta. CBC, comprometidos con la vida. Cuentos Verdes. Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.